Nueva versión de la acusación contra Donald Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020. Fiscales presentaron el martes una denuncia reformulada contra el expresidente de Estados Unidos. La nueva imputación mantiene los mismos cuatro delitos que la anterior, pero elimina las partes que podrían verse afectadas por un reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal. La acusación mantiene lo esencial y afirma que Trump perdió en 2020, pero estaba decidido a permanecer en el poder e intentó alterar los resultados. La Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, dictaminó en julio que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo, pero puede ser procesado por actos no oficiales. Esto puso en duda el proceso del exmandatario. La jueza Tania Chutkan debe decidir cuáles de las acciones de Trump sobre las elecciones de 2020 fueron actos oficiales y cuáles no. Se prevé que este y otros temas preliminares tarden meses, por lo que es poco probable que el caso llegue a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump se medirá con la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. Trump calificó la nueva acusación de acto de desesperación y afirmó que forma parte de una cacería de brujas contra él. Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021, que no pudo celebrarse por la irrupción violenta de sus simpatizantes. También se le acusa de intentar privar de sus derechos a los votantes con una campaña de afirmaciones falsas de que había ganado las elecciones sobre Joe Biden.